Quiero hablar también de algunos hermanos. Aleluya. Hay hermanos irresponsables. Gloria a Jesús, que prometen ir a trabajar y no les gusta el trabajo porque no sé qué trabajo querrán, ¿no? Por ahí hay uno que, no sé, creo que es del coro, ya no va a cantar ese. Oiga, y quiere casarse. Qué novedad tremenda. Pobrecita la hermana que se case con él. Gloria a Jesús. Aleluya. Lo han contratado a una granja. ¿Para qué? Para que eche alimento a las aves, que es lo más fácil. 6 sacos en la mañana, 6 sacos en la tarde. ¿Es mucho trabajo eso? Usted con su pailita ahí echando ahí, yo me voy a ir para allá, me voy a echarle alimento a las aves. Gloria a Jesús. Y no aguantó. Porque le dijeron, acá se echa 6 sacos en la mañana y 6 en la tarde. Aleluya, ¿quién vive? ¿Para usted es mucho trabajo eso? No es trabajo. Yo eso lo hago en una hora. Gloria a Jesús. Así viejito como usted me ve, pero pues yo trabajo. Aleluya, ¿quién vive? Ya, entonces, lo ha contratado y se ha ido y ha dicho, no, mucho trabajo. Y como hay un médico allí que cuida, que está allí diariamente viendo las gallinas, gloria al Señor, porque todo eso exige también la autoridad. Entonces el médico, como hay bulla y están lejos, para llamarlo ha tenido que gritar fuerte. Pues. Entonces, ah, me ha gritado, me voy. Y le dijo al hermano, al otro hermano, yo me voy. ¿Quieres irte? Ándate, le dijo. Como ese hermano, ¿quieres irte? Ándate. Pues. Y ha salido y se ha ido. Sin decirle nada al que lo haya contratado. Gloria a Jesús. ¿Eso hará una persona responsable? Nada. Yo no quiero estar allí, simplemente le digo, bueno, yo quería ir allí a sentarme, a cobrar mi mensualidad o mi semana, pero así trabajar, echar 6 sacos de polvillo, de alimento molido a las gallinas, así que es una cosa más fácil, pues, lo más fácil que hay. 6 sacos en la mañana y 6 en la tarde. Gloria a Jesús y a su nombre. Y tomando aire fresco, porque ahí se hace un buen aire. Agarra y se va y no dice nada. Y lógico, el que está al cargo de la granja se preocupa, pues, porque después le anuncian, el que ha mandado para que le dé alimento a los pollos no está. Se ha ido, le hemos buscado nada. O si el hermano le dijo así como jugando, si quiere decir, ándate, pues, pero no pensó que se iba a ir. Después lo han llamado para que coma la merienda, nada. ¿Dónde está Julano de Tal? No sé cómo se llama, Henry, algo así. Nada. Aleluya, ¿quién vive? ¿Ese podrá ser cristiano? No. Gloria a Jesús, la Biblia dice, vuestro sí debe ser sí. Voy a trabajar, me voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar. Vuestro sí debe de ser sí y vuestro no debe de ser no. ¿Está guardando la palabra de Dios ese miembro? No está guardando la palabra de Dios. Y hoy día se aparece con su mamá por ahí. Y yo pensaba que se aparecían, bueno, para pedir disculpas por lo que había abandonado el trabajo. Porque hace recién, como 3, 4 días, cuando hemos estado de viaje. ¿Quién vive? Ya los escuché ahí un poquito hablar. Le digo, ¿usted lo han contratado para trabajar en una granja? Sí. ¿Y qué pasó? Bueno, como era 6 sacos en la mañana, 6 sacos en la tarde, yo dije mucho trabajo y me fui. ¿Y le comunicaste al que te contrató? No. Por ahí le dije a otra persona, pero al que le contrató no sabía nada. ¿Quién vive? A su nombre. Y la mamá me dice, pastor, pero no hemos venido a hablar de eso, ¿eh? Así, ¿y quién venía a hablar? He venido porque mi hijo se quiere casar con una hermana. ¿Qué cosa? ¿Cómo se va a casar así? ¿No estás escuchando lo que he dicho? Y le pregunto, ¿usted tuviera una hija y yo una persona como este, porque no le puedo llamar hermano, porque yo no hago lo que él hace? Si yo haría lo que él hace, le llamo hermano. Pero como yo no hago lo que él hace, no le puedo llamar hermano. De repente amigo, conocido, pero hermano no, pues, ¿quién me ve? Porque yo no hago lo que él hace, pues. Gloria a Jesús. Aleluya.
Y le digo a su mamá, si usted tuviera una hija, ¿usted consentiría que se case con una persona así como él? Me escuchó, me miró, se rió. Sí, me dijo, usted es irresponsable. ¿Usted le daría a su hija para que se case con una persona así? Que no trabaja, que quiere el trabajo suave. Lore, no, no, sí trabaja. Dijo. Ya, ¿a dónde vive? Ahí vive en mi casa con nosotros. Y ahí le digo, ¿usted conoce los chilalos? A ver, ¿cuántos conocen los chilalos acá? Ya, a ver, vamos a ver. ¿Qué cosa hace el chilalo antes de llevar esposa? Su casa. Le digo, ¿usted conoce el chilalo? Sí. ¿Qué cosa hace el chilalo cuando va a llevar a una chilala? Su casa. ¿Y? Este que es más inteligente que el chilalo, que es creación de Dios, y no ha hecho su casa y quiere casarse, no. Otro ya viene. De aquí a un año vienen a hablar. Gloria a Dios, que me ve. Y ya se acabó la conversación. Gloria a Jesús. Claro, pues. Un chilalo para llevar una chilala, hace su casa y bien hechecita, con su salida de escape, por si acaso vaya a venir el enemigo por ahí. Y la entrada también la hace media torcida para que siendo más no entre. Gloria a Jesús. No sé si usted ha estudiado eso, pero yo sí, pues yo soy bien curioso. Y a su nombre. A su nombre. No se cree que yo no estudio. Cuando veo así unos olleros, le llaman. Yo sé que ese ollero tiene una parte de salida para atrás. Por si acaso entre algún animal por la parte de delante, entonces el chilalo o la chilala escapa por el otro lado. Ya su nombre. Eso hace el chilalo. El chilalo no contrata chilala mientras no hace su casa. Y los creyentes de la iglesia Pentecostal La Cosecha, jóvenes, solteros, quiere llevar su chilala, ¿a dónde la va a llevar? Aleluya, ¿quién vive?